En este video daremos a conocer más referentes para que evalúes críticamente sus obras. Así también podrás evaluar de la misma manera tus propias obras y la de tus compañeros de curso para generar una retroalimentación entre todos. Para comenzar, te mostraremos referentes internacionales destacados, ilustración, arte audiovisual y arte multimedia. Intenta utilizar adjetivos que no se centren en bonito o feo y justifica siempre el por qué te gustó o no una obra. Podrías decir si la obra es atractiva visualmente. En el caso de la ilustración, si trabaja bien o no con las luces y sombras, texturas, colores, etc. También puedes inferir la intención del autor. ¿Cuál es el concepto que representa la obra? ¿Cuáles son los posibles mensajes que quiere expresar el artista? El primer referente de este video es Luis Royo, un ilustrador español. Sus obras se enfocan en diversos formatos gráficos, como portada de revistas, cómic, libros, portada de discos y videojuegos. Incluso ilustró cartas de tarot y graficó la metodología de adivinación china, el I Ching. Te mostraremos una obra para que la analicemos. Esta es una carátula del disco Vida y Muerte de la banda compatriota del artista Avalanch, cuya música es reconocida dentro del heavy metal español. Antes de que te lo mencionáramos, ¿tuviste algún acercamiento en relación con el estilo musical de la banda? ¿Crees que la portada ayuda a tener noción de qué líricas se presentan en el disco? El segundo referente que es muy probable que ya conozcas es Tim Burton, director de cine, escritor y dibujante. Este artista es muy conocido por varias películas, pero su gran distinción ha sido por sus trabajos en stop motion. Si no has visto El extraño mundo de Jack o El cadáver de la novia, te invitamos a ver los trailers y, si te parece mejor, ver las películas completas que están disponibles en aplicaciones de streaming o en páginas de películas en la web. ¿Qué te parece la técnica utilizada? Recuerda que el stop motion es una creación audiovisual a partir de fotografías secuenciadas para generar movimiento. ¿Qué te gusta o te disgusta de la estética de estas obras? El último artista que te invitamos a conocer es Yayoi Kusama. Si no la conoces, te contamos que esta artista japonesa destaca por su variado uso de técnicas en sus obras. Te mostramos imágenes de Infinity Marriott Rooms, una instalación artística formada por habitaciones llenas de espejos, formas y luces que crean distintos ambientes para generar sensaciones, sentimientos y emociones. Para continuar, te mostraremos referentes nacionales relacionados con los mismos movimientos o técnicas ya mencionados. En primer lugar, de los artistas chilenos, conocerás a Marcela Trujillo, pintora, ilustradora y dibujante de cómics autobiográficos. Entre sus obras destacadas se encuentran sus cómics, escritos e ilustrados por ella misma, donde relata hechos de su vida personal. ¿Te gustaría realizar un cómic relatando vivencias personales? ¿Cuáles serían las temáticas que trabajarías? Te invitamos a investigar más sobre su obra en el siguiente link. En cuanto a artistas audiovisuales, te damos como referente el director Gabriel Osorio, quien con su obra Historia de un oso le dio a Chile el primer premio de la Academia. En este cortometraje podemos apreciar la narrativa a través de una metáfora sobre la dictadura militar y el exilio. Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran dibujos a mano, acuarelas, fotografías e imágenes 3D. Seguramente ya lo habías visto. Si no, nuevamente te invitamos a conocer una gran obra, apreciar y analizar. Si la has visto o cuando ya la veas, puedes pensar en ¿qué te llama la atención de la estética del cortometraje? ¿Y por qué? ¿Cómo crees que la gráfica aporta una buena lectura de la historia y de la metáfora presentada? Para terminar, te presentamos a Gonzalo Mesa, el artista precursor del arte multimedial, NetArt y VideoArte en Chile. Aquí te mostramos algunas imágenes de su ciberinstalación realizada en el 2012 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta obra se sustenta en los códigos binarios aplicados a la cultura digital. Para el autor, este será un octavo arte. Te dejamos el link para que revises su obra completa. Después de ver todos estos referentes y pensar en qué críticas y análisis podrías hacer, ¿estás listo para criticar tus propias obras y la de tus compañeros de curso? Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, siempre que lo que digas sea con respeto, tolerancia y utilizando fundamentos personales a través del lenguaje artístico.